Bienvenidos una vez más a la serie de mi primera vez en Minecraft. El día de hoy estamos en el capítulo número 12, donde ya vamos a salir del Nether, porque así como vieron en el título, es qué son y cómo hacer las pociones, para qué nos sirven y todo acerca de ellas en un concepto muy básico para que lo entiendas. Y si no sabes cómo conseguirlo, todo lo que necesitamos para las pociones es esto que tengo en el inventario. Y esto lo conseguimos en el Nether. Te recomiendo que veas el capítulo número 10 y 11, donde ahí conseguimos todo esto y cómo es la manera más sencilla de conseguirlo, ¿vale? Y muchas gracias por el apoyo de esta serie de mi primera vez en Minecraft. Y quiero mandarle saludos a Nesco Alberto, a Ángel Altamirano Juan, José Juan Pablo Olvera Camacho, Arad Martínez, a Cruz Martínez, Noresli Mendoza. Y déjame ver quién más tenemos por aquí. Lancer, 100 subs sin videos. José Juan Pablo de nuevo. También tenemos Omega68, Edu de Duc y Brenda Xolapa. Muchas gracias por el apoyo. Si quieres que te salude en el siguiente episodio de mi primera vez en Minecraft, recuerda comentar este video, ¿vale? Vámonos al Overworld. Y nos vamos por este portal. A ver, vamos a ver dónde nos teletransporta. Dime que cerca de la casa. Ok. ¿Dónde está la casa? Debe estar acá, allá está. Pues nos aventó en el portal lejos. Eso sí, no me gusta. En todo Minecraft tan medio bugueado esto de los portales. Uf. Está medio bugueadillo, ¿eh? Así que no hay de otra. Entonces vamos a ver hoy lo que son las pociones, el concepto básico más o menos para que tú puedas comprender qué es esto. Hay muchas recetas de pociones, no te las voy a decir aquí, te lo voy a dejar abajo en en la descripción. Pero lo básico, que tú sepas cómo hacerlas, sí te voy a enseñar. Así que ya estamos en nuestra casa, ¿vale? Si no sabes qué es esto de aquí, es una mesa de encantamientos. Te recomiendo ver ese capítulo. Tengo muchos capítulos enseñándoles cómo se va jugando esto. Ok, vamos a crearnos un cofre. Yo recomiendo siempre un cofre para esto de las pocioncitas. Mira, vamos a hacer varios. Bueno, otros cuatro, ok. Aquí nos vamos a concentrar, ¿sale? Vamos a poner este cofre. Para las pociones siempre vamos a ocupar varitas de blaze, muy importante. Verruga de nether, muy importante. Esta no, pero la voy a guardar. Esto es lo que nos trajimos nosotros del nether. Ah, ahora que ya salimos del nether, ya le reconocemos. Hay que quitarnos las piezas de oro, pero esto hay que guardarlo, ¿vale? Las calaveras, esto no es lo que no vamos a usar. Lo que vamos a usar va a estar acá arriba, principalmente. Yo el otro día dejé cocinando cositas. Pero para hacer algo ocupo piedra, ¿no? Pero tengo que tener piedra aquí. Ocupamos piedra, chéquense esto. Piedra, aquí está, ¿va? La piedra, aquí yo tengo una mesa de crafteo. Está incrustada ¿cómo se llama? En el piso, deja duermo. Siempre recuerden dormir para que no se les vaya a spawnear un creeper, algún mob que no quieran que les truene la casa o los mate. Duerman y se hace de día y ya está. No se spawnean. Déjale bajo un poquito a la música. No sé si está demasiado fuerte. Si a veces la escuchan muy fuerte, la pueden bajar aquí sin problema. Perfecto. Ok, vamos a craftearnos. Dejamos esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto no. Esto sí. Esto también aquí. Todo esto nos lo trajimos del Nether. Va. Ahora, ocupamos una varita de blaze. Perfecto. Vamos a crear algo que se llama la mesa de pociones. Puesto de destilador. Una destiladora. Puesto de destilado. Yo le digo la mesa de pociones. Y es esta. Se craftea así. Simplemente una varita de blaze. Y abajo cuatro de adoquín. Ponemos la varita de blaze. 1, 2, 3 de adoquín. Perdón. Y con esto, ¡pum!, crafteamos esta mesa de pociones. La tenemos que poner en algún sitio. Aquí está bien, miren, esta es la mesa de pociones. Vemos que tiene 1, 2, 3. Es como un destilador, es como si fuera un laboratorio, haz de cuenta, donde vamos a hacer varias cosas. Ya que tenemos esto, ahora tenemos que aprendernos recetas. Yo me sé varias de memoria. Me sé una poción que nos va a hacer mucho más rápidos. Me sé una poción que
¿Qué más? Que nos puede dar fuerza, que a la hora que pegamos con nuestra espada a algún mob le hacemos más daño de lo normal, porque nos potencializa la fuerza. Esta poción que tenemos aquí, esta poción es para resistir el fuego. Nos podemos estar quemando en la lava, simplemente me la tomo y no me hace nada el fuego. Entonces hay pociones para todo, ¿vale? Casi para todo. Abajo en la descripción están las recetas, es simple. Ahí te va. Ahora que ya tenemos nuestra mesa, ¿qué necesitamos? Haber cocinado arena. La arena, la normal, la que tú ves en los ríos, esa arena no tengo aquí. La cocinamos. Al momento de cocinarla nos va a dar cristal, ¿vale? Esto es en la vida real, ¿eh? Igual que la vida real, esta arena. ¿Ustedes sabían que el vidrio que usted que tienen sus puertas, los carros, todo lo que es de vidrio está hecho de arena? Es arena fundida a miles de grados centígrados. Se funde la arena, es lo mismo en el Minecraft. Chécate, vamos a poner arena aquí, 1, 2, 3, la está fundiendo y nos va a dar el vidrio, este cristal. Entonces esperamos a que se cocine. Perfecto, ahí nos dio uno de vidrio que va a estar en nuestro core. Esto, si no sabes cómo hacerlo, está en unos videos de mi primera vez en Minecraft. Tienes que ver la serie. Ok, ahora tenemos que hacer esto. Esto aquí y nos va a generar 3 botellas de cristal. Poniendo solamente 3 de cristal, así nos va a generar las botellitas. Entonces podemos hacer varias, 12 en este caso. Vamos a guardar todo lo demás que no ocupamos por el momento. Tienes que tener espacio en tu inventario. Ahorita vas a ver por qué. Me dejo lo básico. Una asada de inframundita. Wow. Luego les enseñaré qué es la inframundita. Podemos hacernos más. Bueno, con esto es suficiente. Ahora que tenemos nuestras botellas de cristal, ve que la tengo en la mano. Vamos a ir a donde haya agua. Aquí donde haya agua le vamos a dar clic y vean, se nos va a empezar a llenar el inventario de los frasquitos de agua lleno. Tenemos que llenarlos de agua y simplemente es tocándolos en el agua. Ya está. Al hacer eso, ahora tenemos que venir aquí. Esta es nuestro puesto de destilado. Una araña, ¿cómo te metiste aquí? Bueno, abrimos el puesto de destilado y tenemos 3 slots aquí, ¿vale? En este, cada slot vamos a poner nuestra agua ahí. Ahora viene pasos, pongan mucha atención. Vienen varios pasos, ¿ok? Aquí ocupa polvo de blaze. Este como llamita es una cosa que se llama polvo de blaze. ¿Y cómo sacamos el polvo de blaze? Fácil. Agarramos varitas de blaze. Ya me cargo la verruga. Y ponemos esto así, lo vamos a descraftear. Nosotros al poner uno de varita de blaze nos da 2 polvos de blaze. Igual en la mesa de crafteo, ponemos uno, no importa el lugar, nos va a dar 2 de polvo de blaze. Esto lo vamos a necesitar, así que miren, hacemos 8 con 4 varitas. Ahora, este polvo de blaze es lo que le va a dar como la potencia al fuego para poder destilar. ¿Qué es destilar? Es como que se pone a hervir esto y cocinándolo, es como, sí, se cuenta que esto lo ponemos aquí. Perfecto, ya nos llena esto, como si estuviera caliente, como si fuera fuego. Que va a poner a hervir estas botellas. Y lo vamos a combinar con cosas, ahí viene las combinaciones, ¿vale? Siempre, siempre tenemos que tener verruga de Nether. Esto es básico, polvo de blaze y verruga de Nether. Ahora para hacer pociones, tenemos que hacer algo que se llama poción rara. Es como el preparativo de nuestras pociones, ¿ok? Ponemos uno de verruga y vean, se va llenando esta barrita. El polvo de blaze nos va a ir desgastando, obviamente, como si fuera el combustible. Esto significa que está evaporando, que está haciendo ebullición. Al momento de que esta barrita se llene, nos va a dar algo que se llama, mira, perfecto. Ven, está del mismo color. Pero ahora se llama rara poción. ¿Ven? No es lo mismo que agua. Ya no es lo mismo que agua. Esto es una poción rara. Ya tiene verruga de Nether con agua combinada. Entonces tenemos que hacer eso con todas las pociones que queremos hacer. Con todas. Esto es lo que hay que hacer, ¿vale? Hasta que nos dé varias pociones raras.
Así que voy a hacer esto y no me tardo. Sale, ya estoy terminando las últimas tres pociones raras, ¿vale? Ya las tengo aquí. Ya tenemos nuestras 12 pociones raras, 13, 9, 12, ¿vale? Ya les metí verruga de Nether ahora. Ahora este es como un combinado de cosas. Ya que tenemos las pociones raras, ahora viene ya los preparativos. ¿Qué queremos? Quiero velocidad, quiero ser más rápido, ¿ok? Pues como todo, ocupamos algo que se llama azúcar. Y lo conseguimos de la caña de azúcar. La caña de azúcar que nosotros sembramos. Nosotros podemos sembrar esta caña así, mire. Si no tienes, la puedes encontrar al lado de los ríos. Simplemente la pones en cualquier lado, al lado de un río. Tiene que estar pegado a un río, ¿vale? O a agua. Así esta va a ir creciendo poco a poco y nos va a dar azúcar. ¿Y cómo obtenemos el azúcar? Pues de esta manera. Venimos aquí y la vamos a descraftear. Le ponemos aquí y nos va a dar uno de azúcar. Igual que como la varita de Blaze, ya está, nos da uno de azúcar. Entonces ahora ponemos mis tres pociones raras. Quiero hacer mi velocidad, perfecto. Ponemos azúcar y ahora va a estar revolviendo ya la poción rara con el azúcar. Y esto nos va a dar una poción de velocidad, ¿va? ¿Qué más tenemos aquí para hacer pociones? Déjame ver. Ojo de araña, al parecer creo que... pero creo que es fermentado. Ahí va a depender mucho de ¿cómo se llama? De lo que tú quieras, o sea, de lo que vas a necesitar. No sé si tenemos membrana de Phantom. No, ahí va a ser conseguir ahora las cosas, que si quieres caída lenta hay que conseguir membrana de Phantom, que si quieres esta otra cosa hay que conseguir esto. Bueno, pero les voy a enseñar nomás lo básico, cómo hacerlas y qué es y para qué funcionan. Ya que tenemos esto, miren, ahora sí cambia de color, ¿vale? Esto nos dice que es una poción de velocidad. Vamos a ponerla aquí. Poción de velocidad. Nos va a dar velocidad 1 durante 3 minutos. Y aumenta, cuando se aplica, aumenta al 20% de velocidad. Vamos a hacer un 20% más rápidos. Ahora, ¿qué pasa? Vemos que es de 3 minutos. También podemos agregarle otra cosa que la va a hacer más duradera. En vez de 3, que sea de 6 minutos. Entonces, a lo mejor yo pongo una. No tienes que poner las 3. Vamos a probar. ¿Qué tal si yo le pongo redstone? La redstone lo que hace, me parece que es hacerla más larga. Si es de 3 minutos, es hacerla por 6. Esa es la función de la redstone en las pociones. ¿Vale? Entonces, esperamos. Y ya está. Ok, no la hizo de 8 minutos. Le aumentó demasiado. Y la velocidad sigue siendo 20%. Pero, ¿qué pasa si yo tengo este polvo de piedra luminosa? Que lo conseguimos en el Nether. Deja y duermo. Lo conseguimos en el Nether. Así que recuerda que si no sabes cómo conseguí todo esto, ver el capítulo anterior. Por favor, es muy importante. Ahora, ya que está aquí, por ejemplo, ponemos una poción normal de 3 minutos, pero ¿qué tal si yo le pongo polvo o piedra luminosa? Vamos a esperar a que se haga. Y esto lo que lo va a hacer es por 2 la fuerza de la poción. En este caso, si su fuerza de la poción es la velocidad, que es un 20%, vamos a ver con la glowstone. Nosotros le llamamos glowstone o polvo de piedra luminosa. ¿Listo? Ahora tenemos velocidad 2. Eso sí, el tiempo nos lo reduce a 1 minuto 30. Viene siendo por mitad. Pero tenemos ahora abajo el 40% de velocidad. Con esta el 20, con esta el 40. Y la otra es la normal. Así que ya tenemos las tres pociones que se pueden hacer aquí. Y una de dos. También lo que hacemos, vamos a probar a lo mejor la normal. ¿Cómo aplica? Simplemente la ponemos en la mano. Le damos en comer como, y ya está. Nos la comimos. Ven al lado de la, arriba a la derecha, unas botas que dice que es velocidad. Pues ahora somos más rápidos. Somos un 20% más rápido durante 3 minutos. Y ven que esas partículas que salen en mí. Bueno, esto es lo que dice que yo tengo una velocidad
más. Ahora, ¿qué pasa si yo también podemos hacer esto? Esto solo es tomable y nos va a dar el frasquito, pero yo las puedo hacer splash. ¿Cómo que splash? Ajá. Agarramos la velocidad por 2, ¿vale? Porque ya no la puedo poner. Ah, bueno. Bueno. Agarramos la velocidad que es por 8. No sé por qué velocidad por 2 no me deja ponerla. Un bug a lo mejor. Pero bueno. Cuando tenemos una velocidad y no la queremos hacer bebible, la podemos hacer splash. ¿Cómo? La ponemos y le ponemos uno de pólvora arriba. Y chequen lo que va a pasar. Va a cambiar la forma de nuestro... de nuestra botellita. Va a cambiar. Y ahorita verán el por qué. Ahora listo, la tenemos. ¿Vieron? Ahora es como una gota. Esto significa que es splash. Esto ya no nos lo vamos a tomar. Estas pociones pueden ser compartidas ahora. Si tú estás con 5 amigos, los 5 amigos se ponen juntos en un bloque y la tiras. Y va a explotar y le va a dar el efecto a todos los de tu alrededor. En este caso, si el caballo será un amigo, yo me pongo al lado de él y la voy a arrojar al suelo, ¿eh? Mira, chécate. No, era con el otro. Ahí va, 1, 2, 3. Ahora, ¿ven que el caballo tiene partículas? Ahora el caballo tiene velocidad también. Y esto pasaría con tus amigos, con los mobs, con cualquier persona que tú te tires o entidad que tú te tires una poción. Tanto puede ser de velocidad, puede ser de fuerza, puede ser de... también cómo se llama, puede ser hasta de veneno, puedes tirar veneno, pociones de daño, pociones de muchas cosas hay. Ahora, si me tomo una de velocidad 2, se supone que ahora soy dos veces más rápido. Ahora soy 40% más rápido de lo normal y así pues es muy, muy rápido llegar a cualquier lugar. También puedo hacer pociones de fuerza y las podemos hacer continuas. Por ejemplo, ponemos ahora nuestras pociones raras. Quiero hacer de fuerza, la de fuerza es con polvo de blaze. Sí, polvo de blaze de un lado y polvo de blaze del otro. Eso va a hacernos que tengamos fuerza. Y la puedo hacer fuerza por 2 o fuerza por larga duración o la normal. Si no tenemos glowstone y redstone, puede ser normal, no hay ningún problema. Entonces ahí ya está la fuerza. Cada poción va a tener su color. Por ejemplo, piedra luminosa la vamos a hacer en este caso por 2. Fuerza por 2 y vamos a matar de uno solo así. Literal, una buena espada y fuerza por 2. Indestructible, amigo. Indestructible. Esta crema de magma es para hacer esta poción de resistencia al fuego. Vamos a probarla ahorita. Ya está mi fuerza 2. ¿Y qué tal si le agrego una de pólvora? Pues la voy a hacer splash. Pero así es como funciona las pociones. La verdad espero que le estés entendiendo. Cualquier duda, dejármelo abajo en los comentarios. Y si le entendiste, dime que sí y por qué. Quiero seguir mejorando. Quiero ver a lo mejor por qué no entendieron a lo mejor unas cosas y todo eso. Mira, ahora sí, tenemos fuerza 2 y splash. ¿Qué más? La posición de resistencia al fuego. ¿Cómo funciona esto? Pues así. Por ejemplo, si yo agarro mi mechero y lo pongo. Ahorita el fuego está bugueado. Ustedes deben de ver las flamitas así, ¿sale? Es porque estoy en una versión beta. Pero es lo mismo. Solamente no tiene animación. Si yo me meto. Les voy a enseñar un truco para tener fuego infinito. Es que ves, voy a poner aquí y se va a apagar. Pero hay un truco con la infiedra, esta piedra que es del Nether, que la conseguimos solamente en el Nether. Les voy a enseñar algo. ¿Qué tal si yo agarro, pongo infiedra aquí? Voy a poner 4 bloques. 4 bloques de infiedra. Y si le prendemos, esto jamás se va a apagar. Jamás, al menos que le eches agua obviamente o lo golpees con la mano. Pero no se va a apagar, ahí va a estar. O creo que con la lluvia también se apaga. ¿Qué pasa si yo me meto? Me estoy haciendo daño, me voy a estar quemando. Puedo salir y lo que tengo que hacer ahora es aventarme al agua porque me estoy quemando. ¿Vale?
O tirarme un cubo de agua o algo por el estilo. Pero si yo me quemo, si yo estoy quemándome en la lava, tú puedes estar en la lava quemándote así, haciéndote daño. Pero tienes una poción de resistencia al fuego, chécate esto. Listo. Ya no me hago daño, soy inmune al fuego, a la lava, ahora por los 3 minutos que dura la poción. Para eso son las pociones. Ahora sí, el uso que tú le quieras dar a cada una es muy tu caso, de lo que tú necesites. Ya tenemos desde velocidad, tenemos desde fuerza. Con la de fuerza, ahora con la espada voy a dar un daño mucho más fuerte. Mira, ahora con fuerza 2 dice 260% de daño en ataque. Estamos hablando de un 60, 260% más de daño que puedo hacer con mi espada. Y de por sí mi espada está súper chetada porque está encantada al 30. Así que pues nada, espero que te haya servido demasiado. Esto se puede automatizar como esto, más o menos. Algo así se puede automatizar. Deja ver si tengo unas tolvas y ahorita te enseño cómo automatizarla de una vez. No tengo tolvas, pero tengo mucho hierro. Y vamos a hacer algunos cofres. Dos, tres, ok. Vamos a hacer esto, chécate. La madera, aquí está. Para automatizar esto, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro cofres, ¿vale? Vamos a ocupar tres. Ahí vamos a hacer tolvas o hoppers, como quieras. Tolvas. Vamos a quitar nuestra mesa esta. Y tengo entendido que se puede automatizar. ¿Cómo? De esta manera. Esta si ponemos. No. Ponemos ahorita esto aquí. Atrás le vamos a poner un hopper viendo hacia él. Vamos a poner arriba nuestra mesa de pociones. Se supone que tiraría cuando estén las pociones. Sí, las tira. Las va a tirar aquí, cuando estén listas. Es un poco tedioso, tienes que hallarle la manera. Si ponemos esto aquí, es para darle el polvo de Blaze. Sí, aquí va a estar llenándose. El polvo de Blaze va a ir sobre este cofre. Y las otras cositas, me imagino que irían aquí como la verruga, a lo mejor. No, aquí no entra la verruga. Entonces sería a la parte de arriba. Agarramos nuestro hopper. Y a lo mejor si lo ponemos arriba. Y arriba nuestro cofre. No lo podemos abrir. Tenemos que romper uno del techo. A ver, ya podemos abrirlo. Si pongo verruga aquí, la va a ir tirando. Va al hopper y del hopper va aquí. Perfecto. Y así podemos automatizar, por ejemplo, para hacer pociones raras. Después podemos poner más cositas. Entonces, pues aquí les dejo yo este pequeño tutorial, o más bien explicación de qué son las pociones, cómo puedes hacerlas. Las recetas te las dejo abajo en la descripción. Cualquier duda, comentario, dejármelo literal otra vez en los comentarios. Y tienes el link de Discord. También puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook. Búscame como Luich404, también en Twitter. Y nada, nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias por haberlo visto. Si quieres un saludo, recuerda comentar este video. Y nos vemos en otro, mi primera vez en Minecraft. ¿Vale? Adiós.
Brrr.